relación que hemos tenido estos últimos años con el municipio, donde hemos estado trabajando en apoyarnos mutuamente en el programa de trazabilidad de identificación del ganado bovino, lo que permite, ¿no es cierto?, tener mejores estándares sanitarios. Una charla súper productiva, donde se los enseñó y practicó a los agricultores, ¿cierto?, el tema de vigilancia, de cuidar nuestros campos, ¿cierto?, cuidar nuestros bienes, ¿cierto?, trabajar en comunidad. Y por parte del SAC implementamos un nuevo sistema de trabajo, ingresos con carabineros, ¿cierto?, con la comunidad, para poder prevenir el delito de ajiato, ¿cierto? Lo más importante es el autocuidado de nuestros bienes y nuestros animales. Para trabajar con los campesinos, los agricultores, ¿cierto?, de la comuna de Melipeuco, dos cosas. La primera, que tiene que ver con el avijeato, el robo de animales, ¿cierto?, para que podamos tener algunas claridades y tomar medidas de precaución para evitar el robo de animales a la gente de aquí de Melipeuco. Y lo segundo, que veníamos a contarles, tiene que ver con el teléfono del Denuncia Seguro, que es un teléfono del costo de una llamada local, que puedes llamar desde celular o de teléfonos fijos, 600-400-0101, donde la gente puede denunciar delitos en los cuales no quiere ser parte como testigo. Por ejemplo, violencia intrafamiliar, venta de droga, venta de alcohol clandestino, cualquier delito que usted conozca y en el cual no quiera verse involucrado como testigo, puede usted llamar al 600-400-0101 y así tanto Carabineros de Chile como la Policía de Investigaciones hará una investigación preliminar, si hay antecedentes suficientes. Es el propio ministerio el que hace la denuncia y sigue el proceso judicial. Son medidas, pero son medidas muy, muy, muy buenas, ya que hay un control, ¿cierto?, tanto de los distintos tipos de animales que los agricultores mantienen, ¿cierto? Esa es la idea, de llevar un control para que se evite los avejiatos de nuestros animales. Así que muy bueno la charla que hizo SAC. La preocupación de la municipalidad, sobre todo el tema de la señora de la intendencia que tuvo, por el tema de la seguridad. Yo creo que por el tema del aligeato. Y es bueno que el SAC también esté preocupado de todo este tipo de trazabilidad, porque nosotros somos una comuna ganadera aquí, todos los pequeños agricultores. No es gran la masa que tenemos, pero hay una cantidad de animales suficientes para el crecimiento de nuestra comuna y también para afuera, para el mercado nacional.